México, buenos días, ¿cómo están? Hoy día es lunes 8 de junio de 2020 y vamos a empezar a trabajar el día de hoy con el área de matemáticas, ¿sí? Muy bien, el día de hoy, chicos, nosotros vamos a trabajar un número más. ¿Qué número vamos a trabajar? Es el número 12, ¿sí? Muy bien, recuerda que el número 12 es el 1 y el 2 que siempre tienen que estar juntos, juntitos, chicos, para que sea el número 12. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Como yo tengo el número 12 aquí, voy a dibujar 12 flores, ¿sí? A ver, ¿me ayuda? ¿Sí contamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 flores. Yo he dibujado 12 flores, chicos, ¿sí? Muy bien, vamos a trabajar aquí. Aquí tengo mi cuadro. ¿Cuántos cuadraditos pintaré, Sebastián? ¡Excelente, Sebastián! 12 cuadraditos. Pensamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cuadraditos. Muy bien, chicos. Entonces, nuestra primera hojita que vamos a trabajar va a ser esta de aquí. Muy bien. Aquí, chicos, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a delinear con tu lápiz el número 12 y aquí con tu plumón grueso. ¿Sí? Muy bien. Esta es una tarea y la otra tarea es la que acabo de hacer. ¿Qué vas a hacer? Vas a rasgar papel lustre, vas a pegar en el número 12 del color que tú quieras y vas a completar, chicos, para que llegues a 12 flores. ¿Sí? ¿Cuántos faltan? Lo completas. ¿Sí? Fácil, chicos. Luego lo pintan las florcitas, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a trabajar, chicos, nosotros nuestra recta numérica, ¿sí? En casita tú tienes una hoja como esta de aquí, como esta hojita, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar nuestra hojita de la recta numérica, ¿sí? Muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Es dibujar tu recta numérica. Médica. Muy bien. La primera vez que hicimos, lo hicieron muy bien. Pero recuerda que ahora los números los tienes que colocar tú, no mamá, no papá, sino usted. ¿Sí? Muy bien. Vamos a poner los números para recordarnos así, ya que no poder olvidar. Empezamos. Miren, ¿ah? ¿Cómo lo ponemos? Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a continuar, ¿sí? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Mi recta numérica, chicos, está formado del 1 al 20. Muy bien. Entonces voy a empezar a desarrollar mi ejercicio. ¿Sí? Dice, ¿qué número es? 10. Entonces voy a empezar con los 10 saltitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio de color. ¿Cuántos voy a saltar? 2. 1, 2. ¿Qué número me salió, chicos? El número 12. Muy bien. Le colocamos la respuesta. Que 10 más 2 es igual a 12. Muy bien. Ahora el otro ejercicio. ¿Qué número es, chicos? 8. 8 saltitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio de color. ¿Más cuánto? 4 más, saltamos 4 saltitos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué número me salió, chicos? 2.
nuevamente. Excelente. Le ponemos el número 2. Un ejercicio más. ¿Cuántos saltitos tengo que hacer primero? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Pueden usar ustedes con plumones de colores, chicos. ¿Más cuánto? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué número me salió? 12. Excelente, chicos. Muy bien. Esto es el desarrollo de nuestra recta numérica, ¿sí? Entonces, chicos, que ustedes lo pueden hacer muy bien. Pero recuerda que cuando yo revise tu cuaderno, quiero ver que tú coloques los números, no mamá, no papá. Ustedes, chicos, y al escribir los números, ustedes se van a acordar del 1 al 20, ¿sí? Muy bien, chicos, ahora nos ponemos a trabajar.